Saludos a todos desde la sede en la que se va a celebrar esta semifinal. Soy Lama y me acompaña González, que viene a contarnos todos los detalles de este partido. Hola Manolo, y el primero es que el estadio está lleno hasta la bandera. No cabe ni un alma, y es normal. Estos equipos se juegan el pase a una gran final. El partido hoy presenta al Girondins, que recibirá al Paris Saint-Germain. Es un lujo poder narrar los partidos de Neymar, porque siempre sus actuaciones hacen que la gente y nosotros defendamos el espectáculo. Es un horror para cualquier defensa, Manolo, porque como arranque, su velocidad y su ritmo te matan. Estos son los 11 que van a representar al equipo del Girondins de Burdeos. Y este equipo va a jugar hoy un 4-3-3, Paco, sin exotismos, sin novedades. Es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol, Manolo. A ver si hoy lucen los extremos. El equipo va a plantear un partido por rival. Pues es un arma. Saint-Germain intentará repetir resultado, como ya hizo fuera de su estadio en el choque con Nantes. Sí, fueron mejor que reflejó el marcador final. Creo que hoy son mejores que su rival, así que cualquier cosa que no sea, me parecería raro. Y Benoit se encargará de tiro. Comenzar una semifinal, podría ser la final. Menudo sobre el campo. A mí los combinados, de no haber sido del sorteo, se habrían mal. Berratti, Kurzawa, Rabiot. En esa jugada, Mota. No. Repelota la jugada. Muy corta. De banda que Fabi Saint-Germain. Thiago Silva. Marquinhos. Rabiot. Marco Berra. Balón Lamín. Salió demasiado pronto. Fuera de juego. El árbitro estuvo atento y paró el tercero. Bien ahí, a pie de campo, Antonio, al lado de la noticia. Rabiot. Acercando el balón con... El partido empieza... Neymar. Sus compañeros le tira y el desviado paro les dura poquito la el fideo Di María. Atención, que su posición empieza a ser para ese balón a favor del Paris Saint-Germain. Di María saca. El Paris Saint-Germain ha hecho falta. Cada vez más cerca de la portería rival. Edison Cavani. Neymar. Cuidadito la puerta. El balón pega en el tragol. Sopregol, sí, señor. Espectacular. Travesaño iba a hacer de la suya, pero casi eso ha sido. Pues ya ves qué golazo por los pelos, pero así ha tenido emoción.
Qué bien le ha sentado a gol. A ver si ahora por delante va a relajarse un poco. Sacan de centro tras el gol, recuerden el Paris Saint-Germain. Pase y lo recupera el rival. Está en disposición. Siguen encadenar tres pasos. Al público. Sería. Fuera Viñala el árbitro. El colegiado tiene el juego y atención, cartulina maestra. El árbitro hace falta. Era dura. Disparo Paco y desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con muy poca puntería. En zona de peligro. Tira. Gol, gol. Chuto desde su casa. Verde. Práctico. Fuera barco. Gol, gol, gol. Y sí, el Manolo. Se no lo parara. Hacía tiempo que no había tan desde lejos. Vaya pel. Le dejaron espacio fuera del área. Para alguien de frente. Le pegó con mucha intensidad. La culpa es Marga, que le permitió el espacio para armarla. Gol del partido, equipo 2-0 arriba, marcador. Creo que el pase erró. Amar con el cuero contra. No duda ahí. Siga viendo. El balón cano. Puede haber peligro. Mira ese tiro. Mota. Rabiot. Está creando. Mota. Que se metan en la cueva y no salga. Va con todo y se. Una peligrosa. Para evitar sorpresa. El árbitro. Cuatro minutos de descuento. Sí, sí, no ha sido como tú. Ha añadido cuatro más soluciones. Balón al área. Sale a nota. Se lo ha puesto fácil para cortar. Ha dicho yo y veremos cómo termina. Ojito por Egenor de fin. Peligro. Sacaré. Tulalán, cada vez más cerca de la portería rival. Neymar con la pelota. Neymar tiene libre hasta Río de Janeiro. De mi vida le pega desde la parca. Se acaba la primera mitad final y las cosas le han salido equipo. Se va con una Manolo y tienen de ser superiores a los rivales. Atención a ser peligroso. Rabiot. Ese balón. Edison Cavani. Cuidado y me tira fuerte. Entra en zona de peligro.
empieza la segunda semifinal. Siempre da rabia quedarse en la lona lo más alto. Nadie quiere pasar. La ahí. Hay que rematar el Saint Germain. Ataque de esquina. Está el disparo. Sale de nuevo, saca de esquina. Y a saca de esquina. No, tocado tratar de. De nuevo atrapa y bloca el esférico. El paso esperaba. Cáceres para mí en la bolista inmenso. Primeros 45, sin duda, con un gol y con la victoria del equipo. No. Atención, llega para Neymar. El centro sale de la zona de peligro. ¡Madre mía! Quieren seguir marcando goles y están intentando poner más tierra de por medio en el. Cambio el tescando un rojo. Vamos a ver una cosa. Y al entrenador no estando, puede que haya acertado con esta decisión. Ahí a pie de campo entre la noticia. ¡Qué gol hueco! ¡Madre, qué ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Este gol le da la razón al entrenador, lo cambió. Entró al campo justo para esto. Vaya, cero. El balón y el rival ha marcado antes de hacerse con el rechace. Gol, Paco. Gol de Astu. Esperando el rechace y llegó novedad con el. Esta es una de las ocasiones en las que le entraría a un jugador a que pueda recibir aplausos y homenaje del público. El partidazo que nos ha dejado no es para menos, Manolo. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. Ese perfecto, Iván. Curta. El Moura. Nada contento con ese. Manolo, el entrenador solo le ha faltado. Plancha por para celebrar el gol. El pase es interceptado. Alves. Berratti. Mer. Cada vez más rival. Jugada de manual. Le devuelve el pase. En parte. Tulalá. Posición de disco. Señala el ponte. Que por mucho que sale, yo creo que el árbitro ha acertado dando como lo ha hecho. Operación al ver que es la historia y la posibilidad de remontada posterior. Y ha cobrado la pena máxima. Han aplicado muy bien su opción desde la ha salido de esta con buena nota. No todos los perdengo. Emery está en la banda. No en perder la ventaja tenían. Tanto nos ponemos 2-2. No,
mucho que decir sobre el mismo demostrado juego que es un clase. Todos, Manolo. Mañana se hablará los veredas. Urzagua. Intentado. Moura. Chaluca en Moura. Con el cambio. Así es. Gracias, ahí estaba la... La jugada lleva a Pelip. Dado un golpe de suerte. Le ha pegado lejos. Mira, palo por mucho. Tirar a esa pase a un compa... Neymar. Siendo un partido de ida y vuelta. Sin no vaya valor. Pero qué energía tiene. Favorable al Paris Saint-Germain. Que no con la pelota y la tiran. Solo quedan algunos de juego y a cualquier cosa. La jugada podría ser cosa. Juega el balón, no sueño. Se va. Rod. Moura. Dentro de minutos llegar al 90. Falta muy clara y no hay nada. Star. Los hinchas del equipo visitando a la coronilla de tiempo. Se extiende. Es normal, van empatados. Y con Oman con el estado. Ha querido tiro por la culata. Un lanzamiento a verse a probar y lo aplaudo. Un minutito para él, no está mirando ya el cronómetro. El Arraca hoy ha añadido minuto. Un minuto animado, es un tiempo muchísimo. Drasler. Más cerca de la mal. Llega el balón, pero no trolarlo. Malk, ya lo ven, quiere la victoria toda. Y no van a dejar de intentarlo. Ojo que casi tiempo. Corta la jugada. Todo sigue igual. Tener que acudir al gol. Llega la hora de los pet. Y con este lanzamiento empieza la tanda. ¡Gol! Con esa paradilla, Manolo. Gol de Neymar de Perú. Dios mío, ha fallado. Se le vio bastante nervioso antes del lanzamiento. Ha formado el penalti. Para el guardameta. El lanzador tiene todo del mundo. Marca, habrán ganado el partido. ¡Corpadón para! Ha leído la cinta clarísima. Porque va a maritarla.
Sí, señor, se lanza. Imposible. El portero ha quitado las telarañas. Tiene una oportunidad de oro para convertirse el héroe de su equipo, dando el gol de la victoria. Acaba la tanda. Se le ve con Manolo. Se ha dado a los 11 metros con total decisión. Podemos contemplar desde otra perspectiva. El árbitro ha ido el encuentro para la siguiente fase. Aparejamiento muy disputado. Clasificación y con un gran juego. Han sabido superarlo. Buena. Edison Cavani. Cuidadín, cuidado. Puerta. Entre peligro. Tiro. Bien, buscó. Mi madre, que. Para convertir en el héroe, marcando el de la victoria. Penalti, se acaba la. Se le veía muy confiado, Manolo. Enfrentado a los 11 metros.